Conversaciones de filosofía, día 7, 7 de diciembre del 2016, a las 9 horas de la mañana y 52 minutos, en un lugar de La Mancha, que dice el libro, o se lo achacan ellos, que es el lugar de La Mancha, del cuyo lugar no me quiero acordar, del Quijote. De cuyo nombre no me quiero acordar, pues aquí al lado de la iglesia, como siempre hablaremos un poco de filosofía, de literatura y de arte, un poco de todo, un poco de nada. Yo creo que un pensador o filósofo, desde el pensamiento de la filosofía, hay temas que no se pueden odiar, ni olvidar, ni dejar de hacer. De plantear, uno de ellos es el tema de Dios. Yo sé que lo que se lleva es no tratar ese tema o darle posibilidades o posiciones agnósticas, repito, darle soluciones agnósticas o ateas. Esto es lo que se lleva ahora y abre puertas. En cambio, el teísmo no abre puertas. Puertas en muchos sentidos, pero yo creo que debemos de acostumbrarnos a, igual como tratamos o deberíamos tratar igual a las personas de distinta piel, o color de piel, o raza, lo que sea, otra cosa es que te los lleves a tu casa a cenar, pero tratarlo como los demás, a las demás personas en la calle, igual como no te llevas a los de tu misma raza o color de piel a tu casa a cenar, sino los tratas bien, tratarlos bien, tratarlos igual que a los demás seres humanos, yo creo que debemos de acostumbrarnos también a tratar a los demás seres humanos, sea cual sea su ideología, a no ser que ya vaya en contra claramente de la ley o en contra de los derechos humanos, tratarlos igual que a los demás. Yo creo que eso es... sería necesario y sería esencialmente bueno y positivo para la sociedad y la humanidad. Yo creo que la mayoría de personas en esto no estamos muy retrasados, y si son de mi ideología, bien, si son de la contraria o de otra diferente, no. Yo pienso que en la propia ideología hay errores y en la de los demás también. Pero no hay que tratar ni más, ni mejor, ni peor a otro por la ideología que tenga, ni peor, ni mejor a otro por el color de piel que tenga, etc. Como yo suelo decir, de piel por fuera o la piel del color del cerebro por dentro. Yo creo que esto es importante para entendernos o para vivir o para sobrevivir como individuos, como los entes que forman la sociedad, todos los entes familiares, laborales y todo tipo de entes sociales, la sociedad, el Estado, etc. Yo creo que tenemos que ir cambiando la perspectiva, la dimensión, etc. He pensado una barbaridad como un animal, más que un animal, como se suele decir, y he escrito y pintado más que un animal. Con mucho respeto a los animales, como se suele decir. Y todos son silencios. En fin, no sé. No creo que algo de lo que he construido tendría algún valor, pero no ha sido así. ¿Qué lo vamos a hacer? Aunque sea el último, porque no sé si debo autotitularme así, un filósofo, y no sé si debo también autotitularme así, que seré el último de la fila, pero sin quererlo o por las circunstancias, soy como la mayoría que tocan temas de filosofía, de literatura, de arte, de algunos temas de cuestiones de ciencias sociales, o muchos de alguna manera. Yo de no de
una forma académica, pero sí siempre teniéndolos en cuenta en la medida de lo posible, que es imposible abarcar, claro, todo. Es imposible abarcar todas las ciencias sociales, etc. Y también el arte plástico, el arte en general, etc. Por tanto, en eso soy, pues, como otro más, aunque sea el último, en calidad o innovación, o en profundidad, o en esencialidad, en innovación, en creatividad, etc. En fin, ¿qué le voy a hacer? No puede ser. Todos podemos ser genios, ya lo he dicho de todas formas. Si generalmente cada siglo el hombre considera a 10 o 12 en cada faceta los mayores de cada época, pues ahora ya tenemos que contrastar, o digamos, entrarán en ese ranking de 10, pues entrarán tanto orientales como occidentales, como africanos, como asiáticos, como del Pacífico, como de Australia, como de Alaska, etcétera, como los de las Américas, etcétera. Entonces la situación cambiará, pero es que más, cuando se empiece a replantear el siglo XV, por ejemplo, el siglo XVI o el siglo XVIII, pues ya se mirará con una mirada más global. Yo supongo que los libros manuales del futuro, salvo los que sean que estudien un aspecto de la realidad, pero por ejemplo la literatura, pongamos la filosofía o el arte, cuando se estudie el 16 habrá un capítulo, digamos, un primer capítulo o un final capítulo de tu región, otro segundo capítulo de tu país, y luego un tercer capítulo de Europa y un cuarto capítulo de todo el mundo. Entonces, si en una lista de los grandes pintores del siglo XVII, de los 10 grandes pintores o genios del siglo XVII, tendrán que entrar españoles, occidentales, europeos, americanos, si es que existen, asiáticos, chinos, hindúes, musulmanes, de los países islámicos, africanos, etc. Compararlos entre todos ellos va a ser difícil porque son distintas estéticas, pero los que ellos consideren en China, a lo mejor los dos o tres mejores del siglo XVII, tendrán que entrar en la lista de los del siglo XVII a nivel mundial, de los al lado de los europeos, etc. A mí, yo no voy a ver esa época, pero a mí no me costaría el trabajo ver eso, porque eso es lo que yo estoy siempre haciendo, mirando de un sitio, de otro, en la medida de lo posible, en la medida de cómo estaban surtidas las bibliotecas, en la medida de lo que yo compraba. Ahora con internet es más fácil, desde luego, es más. Pero en fin, ahí es la situación que tenemos. Pues ya está. Y en el siglo XX, pues yo supongo que ya se debería de hacer, pues el arte, cuando se estudia, bueno, si se estudia el arte de una ciudad o de una comarca o de una región, pues ya está de ahí, pero si se estudia el arte mundial, pues se tendrá que todo a ver cuáles son, o si se dice cuáles son los 10 grandes pensadores del siglo XX, pues habrá que incluir pensadores europeos, americanos, América del Sur, de la India, de China, del mundo islámico, de África, de todos los sitios. Yo creo que esa va a ser. Además, es necesario para formar la síntesis. Si un mundo globalizado, como ya es económicamente, hay que buscar la síntesis a nivel literatura, filosofía, pensamiento, arte, ciencias sociales, etcétera. Y entonces hay que ver lo que cada uno dice y cómo lo dice. Y yo creo que es una forma de crear puentes, que el que viva en un territorio no solo sepa lo de su territorio, sino lo de otros lugares, otras zonas, a mi modo de ver, otros continentes, otras culturas, y así se vayan creando puentes de entendimiento entre personas, culturas, ideologías, filosofías, etc. O eso es lo que yo pienso. Y yo creo que eso es lo que sucederá, aunque yo no lo vea. Ya la gente se inspirará en
yo qué sé, la poesía, en poesía oriental, en poesía islámica, en poesía de África, en poesía de Norteamérica, en poesía de América del Sur, en poesía de Rusia, en poesía de autores del Pacífico, etc. Aquí repito otra vez la necesidad, la imperiosa necesidad de que haya catálogos, archivos, directorios, sin selección previa, de todos los autores que se dedican en una zona, en una comarca, en una región, en una provincia, en un continente, en un país, en un estado, a una actividad. En la literatura, por ejemplo, no todos los que hayan publicado, solamente aquellos que digan que son y que han escrito, pero que puedan demostrarlo con un registro de propiedad intelectual, por ejemplo. Con ese requisito mínimo, entonces saldrían cientos de autores. Bueno, en una ciudad puede haber varias docenas, en una comarca una centena, en una región puede haber 1000, en un país puede haber 5000, 6000, y en un continente puede haber 50000, y en el mundo puede haber 100000 en activo. Yo creo que es para que no se pierda al menos esa riqueza, o haya menos posibilidades de que se pierda esa riqueza cultural, que luego las revistas, los que hacen las antologías, tengan un lugar donde ir para buscar a nuevas personas, a nuevos autores, nuevos libros, en fin, que haya, se empiece con una cosa modesta y luego ya se puede ir desarrollando, en fin, según vayan, y más ahora con internet. Yo creo que no hacer esto es un error, es un retraso para la sociedad, para la humanidad, va en contra de la verdad, de la bondad, de la belleza, de la utilidad, de la racionalidad, de la eficiencia, de la, una gestión cultural con sentido común, etcétera. Pero en fin, que no sé qué puedo decirles yo. Yo llevo ya con esto 30 años, antes de internet, centros documentales en archivo y en papel, ahora ya podrían ser en archivo y en papel, y ya en virtuales, y ya lo he dicho, y en todas las actividades, en poesía, en teatro, en novela, en literatura, en pintura, en moda, en cualquier actividad cultural humana. Yo creo que es de sentido común, irracional, y es racional y es necesario para el desarrollo del ser humano, de la eficiencia, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué se niegan? ¿Por qué un museo que tiene una página, un museo local que tiene una página del museo, no tiene dentro de su página una pestaña autores, pintores o artistas de su ciudad, con mayor o menor fama, que yo qué sé, qué requisitos, que ellos se digan que sean pintores, que hayan hecho cuadros y que hayan hecho alguna exposición o sin exposición, que presenten cuadros como que es verdad su actividad, que yo qué sé, se ponga una esa? Los departamentos, institutos de enseñanza secundaria, departamentos universitarios pueden hacerlo, de su comarca, de su ciudad, de su provincia, de su región, cada uno de literatura o de poesía o de matemáticas, en fin, yo creo que es la primera condición para una industria cultural y para una cultura más desarrollada es que no se pierda lo hecho y luego ya se valore. A lo mejor lo que se valora ahora menos, dentro de 20 años se valora más, lo que se valora ahora mucho, dentro de 50 años se valora menos, y al revés. Y yo creo que es un este de justicia también. O sea, un autor que puede pasar 20 años escribiendo poesía y ha escrito 5 libros, vamos a suponer, o 16, y no consigue publicarlo, medio publica y todo eso, pues yo creo que por respeto a esa persona, ese trabajo, sea guste o no guste, pues por lo menos esté en un archivo, en su nombre, algunos poemas, o que sé, un centro documental, ya está. Que no es tan costoso, no es tan costoso. ¿Por qué no se niegan? Quizás en el fondo habría que preguntarse si de verdad nos interesa la cultura, si nos interesa la poesía, si nos interesa el teatro, si nos interesa la filosofía, si nos interesa las matemáticas, si nos interesa la ingeniería, la física, la arquitectura, etcétera, porque todo a todo sería aplicable. O solo queremos hacer una selección de determinadas personas para ir condicionando, amaestrando, domesticando a la sociedad, y entonces interesa lo que interesa.
y lo demás que se vaya perdiendo, se vaya destruyendo, la gente deje de hacer y lo hecho se pierda, en fin, o no sé, porque no creo que sea tan difícil ni tan costoso. Hay un montón de fundaciones privadas, de museos, de departamentos universitarios, de departamentos de instituto, etcétera, etcétera, en cada localidad, etcétera. Pero en fin. Pero yo ya, casi a mis 60 años, o me quedan 4 o 5 meses, para 60 años, pues toda la vida dedicando a la cultura, a la creación. Creación me parece una palabra muy grande, pero bueno, a la creación cultural, a la investigación cultural, la investigación es una palabra muy grande, pero bueno, a la búsqueda de, sobre todo en los terrenos de la filosofía, el pensamiento, la literatura, el arte y temas con esos, habiendo escrito una barbaridad, considero que he escrito una obra de un único título, solo en la parte escrita, que también tienen diseños y cosas, pero bueno, de las más extensas del mundo, una de las 5 más extensas del mundo, de un único autor, de un único título, por voluntad del autor, porque así lo considero yo, tengo derecho, y docenas de miles de dibujos y pinturas que también formarían parte, una fotografía al menos, de la obra escrita, y la parte escrita también sería parte de la obra plástica, en fin, esa interrelación de arte total o de obra de arte total que he planteado siempre y que no sirvió de nada. A los 60, pues ya no sé qué puedo decir ni qué puedo hacer, solamente quizás centrarme en algunos géneros, quizás ya un poco más en el ensayo en forma de fragmento, un poco más en los artículos, seguir un poco pintando, dibujando lo que pueda. En fin, no lo sé. No lo sé. Y Esperanza, por ejemplo, estas grabaciones también formarían parte de esa obra. Yo comprendo que, ya lo he explicado alguna vez, pero yo creo que ya estamos en otra situación del mundo. Ya una obra literaria o filosófica o pictórica ya no es solo lo que ha sido durante siglos su medio, sino que ya son combinaciones, o sea, la literatura ya no es solo las palabras escritas, que también, pero ya son palabras habladas, ya son imágenes, porque la tecnología no lo permite. Es cierto que dentro de 50 años, 25, ya la tecnología será mucho más evolucionada y esto se verá de una forma más fácil. Quizás en el libro futuro habrá libros, obras, mejor dicho, que sean escritas, que tengan imágenes, que tengan fotos, que tengan sonido, que tengan algunos, el mismo autor hará todo, y otras, pues se dividirá entre varios autores, será como, o sea, cada vez se va más apareciendo más esto a la ópera, al cine, etcétera, es más, yo considero el cine, algunas obras como la verdadera literatura, aunque también sea cine, o sea que seguirán existiendo libros de literatura solo con palabras escritas, pero yo creo que el futuro serán géneros combinados. Igual como ahora se coge una obra del siglo de Alicia en el País de las Maravillas o cualquier otra obra de los griegos y se añaden ilustraciones, interpretaciones y cosas y fotos, y pues lo mismo se hará ya de forma extendida. Y es más, y el segundo aspecto que ya lo he dicho, pero bueno, lo vuelvo a repetir por si no se ha entendido. Aparte de toda la combinación de todos los géneros, yo creo que cada obra ya en sí es hipertextual, o sea, está combinada en combinación con todo lo que hay en internet y cada vez más. O sea que, dicho de otro modo, pues yo hablo de Argamasilla de Alba, cito a Argamasilla de Alba, pues alguien que quiera puede buscar o tener un enlace con Argamasilla de Alba y ver algún monumento o ver la ciudad o a través de internet, etc. O sea, el concepto de biblioteca universal
clásico, de obra universal o de obra total. Por un lado estaría, digamos, la obra en concreto, en este caso lo que llamo cuadernos o pensamientos o esta parte o esta grabación, y al mismo tiempo pues habría que mirar, ampliar con todo lo que hay en internet. Así se hace esa obra de arte total o etcétera. Por otro lado, yo he escrito y he pensado, yo creo que casi de todos los temas, o si no de todos los temas, porque es imposible, de casi todos los temas. Pero en cambio, creo que el pensador, o el filósofo, el intelectual, al menos como yo lo entiendo, que otros lo entenderán de otra manera, no tiene que llevar una vida activa o activista, lo que hoy se llama un activista, sino que su activismo es pensar, buscar datos, buscar razones, buscar argumentos, y yo creo que eso es la forma de colaborar con el bien de la sociedad y de la humanidad. Yo comprendo que ha habido grandes pensadores y filósofos que han estado en la calle mucho tiempo, sobre todo en algunas etapas de su vida, como Sartre, como Russell, como otros, y eso ha quedado, digamos, como una obligación del intelectual y siempre escribiendo manifiestos o firmando. Yo sé que eso me perjudica, pero yo no, yo creo que no. Yo puedo hablar de la defensa de la mujer, pero raramente yo iré a una manifestación, salvo alguna excepción o alguna cosa que pueda surgir o lo que sea. Yo puedo defender los derechos del niño, pero raramente, o cualquier otra cosa, porque yo, lamentablemente para mí, veo muchos colores en las cosas: blanco, negro, grises, azules, verdes, rojos. Entonces yo creo, aparte, que creo yo que el oficio del intelectual y del pensador esencialmente es pensar. Que luego una persona quiera que salir a la calle y hacer actividades y hacer protestas y hacer huelgas y hacer todo lo que cree, considero, a mí me parece bien. Ya he dicho que cada uno tiene el color de piel de su cerebro como quiera, pero yo personalmente creo que nuestro papel, igual como creo que el papel del cirujano o del médico, es hacer su oficio, estar en el hospital, no tener un tiempo para su familia, tener un tiempo para formarse más, y luego, si todo eso tiene, ya tienes muy poco tiempo. Que sí, que alguno puede salir a manifestarse y todo eso, vale, yo, cada uno haga lo que quiera. Pero yo creo que si muchos intelectuales que han estado mucho tiempo en la calle hubiesen buscado argumentos, que es su trabajo, más profundos, a lo mejor su idea de defensa o lo que defendían en la calle hubiese sido más efectivo, porque habría dado razones y argumentos muchos más. Dicho de otro modo, si estás en la calle de vez en cuando, ante una causa solo puedes encontrar 5 razones o 10. Si no sales a la calle y no estás en conferencias todos los días, ni dando mítines, ni dando en los medios de comunicación, a lo mejor tienes menos presencia presuntamente y oficialmente, pero puedes que encuentres, en vez de 10 razones como antes, encuentres 13 o 14, y entonces esas razones a la larga son las que van a llevar a una actividad mayor. Bueno, cada uno en esto como en todo que haga lo que quiera, pero claro, yo se me perjudica. Si yo tuviese más presencia, más buscase tener más presencia, hubiese un grupo ideológico detrás de mí o delante de mí o al lado de mí o en contra de mí, que yo fuera en contra de un grupo ideológico, pues sería más fácil que fuese aceptado por unos o por otros. Pero en fin, luego intento no escandalizar, porque creo que el escándalo es malo moralmente, etc. Y a veces me quedo corto para no escandalizar. En fin, yo intento ser como un matemático, un físico teórico, pero en filosofía, en literatura. Si encuentro un teorema, si como un matemático, yo no encuentro ningún teorema porque no sé nada de matemática ni de física, pero si un matemático encuentra un teorema que es revolucionario, pues lo publica y ya está, guste o disguste, pero no va a encontrar en teoría de nada. Pues eso.
salgo yo. Si encuentro una verdad, guste o no guste, pues, o quiero yo encontrar una verdad, si es muy revolucionaria, bien. Si es tradicional, bien. Si es, es encontrar una nueva razón de una ya idea de hace 25 siglos, pues bien. Si es un cambio radical, pues bien, no sé, pero nunca en contra de nada ni de nadie. Así es como pienso y así es como he pensado, creo que siempre o casi siempre. De todas formas, yo pienso que yo escriba literatura o pensamiento, o filosofía o arte y yo no tengo influencia, pues otros de mi generación la tendrán de alguna forma. Otros más o menos nacidos en mi época 10 años antes o 10 años después y ellos tendrán influencia, ellos descubrirán nuevas cosas, aunque yo no las descubra, o ellos se las achacarán. Cosas, descubrimientos, y yo si he hecho algún descubrimiento, pues se perderá, pero bueno, de alguna forma, yo siento de alguna manera, a ver si lo digo, no solamente en los progresos que haya hecho yo a nivel teórico, si he hecho alguno, sino también lo que ha hecho mi época. Yo me siento orgulloso de, es igual como cuando un deportista marca un ranking o una marca, es, la marca es él, pero también es la sociedad que le permite tener instalaciones deportivas, que el país le paga alguna cosa, el sistema educativo que le ha informado, etcétera, etcétera. Y toda una generación que anterior que de alguna forma la ha facilitado y otra generación después que también seguirá sus pasos, pues, hombre, yo creo que algo a lo mejor va dejando, otro lo va copiando, aunque vas influyendo y le va igual como yo me influyen otros, también los descubrimientos buenos de mi generación pues también son en parte un poquito míos y los míos si he hecho algo también son de ellos y creo yo, viendo así la vida y la historia pues uno no se desanima tanto ni se... ¿Qué digo yo? Pensamientos, hay una multitud enorme de ideas, de preguntas, de datos, no muchos datos, pero de argumentos, de razones, de dibujos, de fotos, bueno, y de todo combinado. Y yo creo que a lo mejor el ser humano pues podría ayudarlo un poco y servirle, siempre que no deje de estudiar y de leer los manuales de cada ciencia, las obras maestras en cada arte o en cada actividad. Mi modo de ver. De todas formas, si alguien se propusiera leer una página en cada día, que sería, yo que sé, 20 minutos, luego, claro, pensarle, reflexionarle, algunos tardaría más, incluyendo todo, quiero decir, todo lo que conforma todo lo escrito, solamente lo escrito, solo el grabado, lo grabado esto, tardaría no sé 40 años o 50 años para terminarlo. Sería mejor solo una página o dos cada día y así no dejar de leer y de estudiar otras cosas y de su vida, llevar su vida, pero no mucho más, porque para entender la realidad, yo creo que los escritos son como una especie de espejo, que son una especie de ayuda para que los seres humanos piensen y ellos lleguen a conclusiones nuevas, puedan mirar otros escritos, otros libros, otras tesis que es distinta al del autor. Pero claro, con 40.000 páginas escritas, incluyendo ahí dentro de esa obra diseños y cosas, quizás puede entrar un poco más. Para ya con una persona 40, 50 años. O sea, se pondría a los 20 años y no terminaría hasta los 70. Si es que vive tanto y todos los días.
300 páginas de lectura, en 10 años serían 3.000. No tendría vida, tendría que ser 2 páginas. Tardaría 40 o 50 años. En fin, no creo que nadie lo haga. Podría haber un orden, quiero decir, que todo el mundo leyese la misma página cada día, o las 2 páginas cada día, o las 3 páginas cada día, y así se podrían formar comentarios, etc. Ya una vez escribí un posible orden, pero ahora mismo no me acuerdo muy bien cómo era ese orden. Yo creo que hay que valorar mucho más el trabajo y las actividades de cualquier ser humano, de toda la humanidad, de todo ser humano, el que fabrica vasijas, el que arregla los coches, el que vende patatas, el que... todos los oficios manuales pequeños que apenas se dan importancia, pero que sin ellos los miles, había una agencia norteamericana y tenía creo que 13.000 oficios en el mundo, esos oficios que hacen que la vida siga, pero no los grandes, sino también los pequeños y los medianos, o los que están considerando pequeños o medianos, que yo creo que todos son importantes. Vuelvo al tema de antes de cómo pues, se puede leer toda esta obra de Cuadernos o Pensamientos. Entonces, como pongo al principio, cada tomo de unas 1.000 páginas o así aproximadamente, es un año, empieza por un año. Entonces, a cada año corresponde un tomo, pues entonces se seguiría ese tomo el año que sea, ahora el 2016, el año que corresponda, el tomo que corresponda. Y luego ya cuando se terminen los tomos, pues se empezaría otra vez. Y luego cada día, pues dentro de ese tomo volumen, de esas 1.000 páginas, que a su vez tiene esas 1.000 páginas, tiene 10 o 12 partes, pues sería unas 3 páginas cada día. 3 páginas escritas, unas a mano, otras son... En fin, luego si un día se pasa al ordenador o alguien lo pasa. Pero claro, en la actividad no solo está mente lo escrito, en este libro también están las grabaciones, están las fotografías, estarían las pinturas. Entonces también eso habría un orden según las fechas de terminación, etc. En fin, al haber hecho intentar hacer una obra total o un arte total o eso, pues tiene sus complicaciones luego. Tanto todo se... la pintura estaría en relación con un tomo, según el año que se terminase, que también lo indico, los escritos, lo mismo la fotografía, lo mismo estas grabaciones, etcétera, etcétera. No sé qué puedo decir. Ahora serían 45 tomos escritos. He dicho que algunos tomos tienen dibujos, no dibujos, sino diseños y cosas. Pero por lo menos 40.000 páginas escritas. Lo que haya escrito yo, lo que haya pensado, yo creo que quizás no tenga importancia. Pero sí puede ser un guión para que otros piensen y reflexionen sobre esos mismos temas y lleguen a otras conclusiones y a otros pensamientos y a otras ideas. Y eso sí puede ser importante. Es una forma de abrir a la mente humana a multitud de otros temas que de otro modo que a lo mejor si no, no lo haría. Entonces, por eso, 2 o 3 páginas por ejemplo.
ejemplo, si alguien no perdería mucho tiempo, no dedicaría mucho tiempo, le permitiría llevar una vida normal y podría incluso leer y estudiar otras cosas, etc. Si yo comparo lo que yo he escrito con otros escritos de autores importantes y de menos importantes, yo considero que lo que he escrito es importante, pero luego como veo que a nadie le interesa, pues me digo a mí mismo, no voy a estar yo acertado y todo el mundo equivocado. Y ese es el dilema. Tampoco nadie me dice que no tenga valor, solamente el silencio, el callarse. ¿Cómo habría que pensar un pensamiento radical en Occidente que supere, pero que armonice en cierto modo, integre todo el pensamiento occidental? Superar un pensamiento no ya científico, que la ciencia caminará por donde tenga que caminar, sino un pensamiento no científico, pero sí filosófico, que supere todos los conceptos, ideas, preguntas y cuestiones, o los integre de otra forma, o conteste de otro modo. Gracias.
meses, o de 6 meses, o 5 años, volveré sobre ese mismo tema, como una continuación de ese fragmento. Yo creo que el tema de la muerte se exagera casi todas las posturas. Primero, yo creo que hay que, primero, no adelantarse a la muerte. Cuando llegue la muerte, que llegue. Segundo, hay que curarse cuando uno se tenga una enfermedad o intentar curarse según la medicina y la época de cada uno. Tercero, pues llevar una vida normal que no adelante o incentive la enfermedad o la muerte, porque a veces no la buscamos nosotros. Todo el mundo habla de la vida, pero el que más y el que menos se adelanta a la muerte o se adelanta las enfermedades que al final traen la muerte. Por ejemplo, yo estoy ahora con sobrepeso. Es un factor de acercamiento de la muerte. En tercer lugar, creo que hay que buscar que el hombre alargue su vida, cada individuo, la ciencia, la medicina, etc. Los sistemas sociales, políticos, económicos, que permitan alargar la vida a los seres humanos. Que podamos vivir hasta 125 años, 150 o más. En cuarto o quinto lugar, ya no sé por qué lugar voy, se encontrarán en el futuro, o se creen que se van a encontrar formas, no sé si de cibernéticas, de alargar la vida humana individual. O incluso hablan de el cerebro, parte del cerebro, o conformaciones mentales, pasará a informática y de alguna forma perdurar. Pero vamos a suponer que morimos tanto ahora, en el futuro, como individuos, y solo queda pues lo que hemos hecho, en nuestros actos, cómo hayamos tratado a las demás personas, cómo nos hayamos tratado a nosotros, las ideas, etcétera, pues cuando venga la muerte se vive con tranquilidad, en la mayor medida posible y con sosiego. Habiendo intentado cumplir con el deber siempre que el deber haya sido...